Queridos amigos, estamos aquí con... La auténtica de Jerez, Patrimonio Zacatecano. ¡Ándele! Perdón, se me olvidó el ándele. ¡Ándele! Se me olvidó el ándele. Y dijo el compañero, se me ve el calcetín. ¿Se le ve el calcetín o no se le ve el...? Digo, es porque dijo, a ver si no se me ve el calcetín. ¿Cuál? Porque digo, trae botas. Sería muy difícil que se le viera el calcetín. Disculpen, ¿eh? Exceso de calcetín. Yo creo que sí, Ay, me queda como poquito apretar el pantalón. Ok, queridos amigos, vamos a cotorrear con estos compañeros. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Sergio Carrillo. Don Sergio, ¿qué hace en la banda? Toco clarinete. ¿Y cuánto tiempo tiene en la banda? 18 años ya. ¡18 años! Oiga, pues entró chiquito. ¿Qué le dijo su papá, su mamá, la primera gira para Estados Unidos? No me gustó la escuela y me dijo, órale, así es que tienes que buscar otro lado donde... ¿Le fue peor? Sí, me fue peor. No, no. O sea, hubiera sido mejor que se quedara en la escuela. ¿Qué edad tenía cuando vino por primera vez a Estados Unidos ya como músico? 15 años, fíjate que tuve la experiencia de, por mi padre, que también mi padre es músico. Me dio la experiencia de venir con él, pues, y trabajar con él, junto con él, y ya después, a partir de eso, pues ya se inició lo de la banda, y pues gracias a Dios, hasta ahorita hemos estado muy bien, gracias a Dios. Wow, qué historias tan interesantes, cuántas cosas viven y suceden en ese gran camión. Pero ahora sí me voy a poner de pie a la pregunta de geografía, aquí con los compañeros, se me quedan viendo, como diciendo, ¿qué dijo? A ver, compañero, ¿cuáles fueron los estados de Zacatecas? Los vecinos. Los estados vecinos de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, ¿hay más? Monterrey. Nuevo León. Ok, a ver, pero yo le voy a decir a cada uno de ustedes, ¿usted de Zacatecas? Claro que sí. ¿Y usted? También. Ok, primero que me diga su nombre y me diga tres municipios de Zacatecas. Primero su nombre y me dice tres municipios. Bueno, mi nombre es Manuel Juárez. Tres municipios, Villanueva, Fresnillo y ¿cuál está ahí cerquitas? Pues ya no me... Sombrerete. ¿Y usted su nombre? Mi nombre es Juan de Santiago. ¿Y los tres municipios? Pues es Tlaltenango, Tepetongo, Jalpa. Fíjese nomás, muchos saludos a toda esa gente que nos está viendo, porque nos están viendo hasta allá. ¿Y usted, compañero, su nombre? Mi nombre es Roque Monreal Robles, toco la tambora, y bueno, pues tres municipios importantes también de Zacatecas, lo que es Guadalupe, Zacatecas. ¿Guadalupe? Río Grande, Zacatecas, a la gente de Juchipila, saludos. Uy, estos vatos están entrenadísimos, ¿eh? De verdad que sí. Guadalupe está cerca de la ciudad de Zacatecas. Sí, ahí tuve la oportunidad de conocer. ¿Y qué ciudad tan hermosa? ¿Ese Cerro de la Bola o cómo se llama? De la Bufa, sí. Y es histórico porque ahí se encuentran muchos héróes de la Revolución, ¿verdad? Así es, de eso se trata. Es un honor a todo lo que vivimos en el estado de Zacatecas, lo que es de la Revolución. Entonces tenemos bastantes monumentos, tenemos bastante el museo con toda su historia y el Cerro de la Bufa, que es el uno de los importantes de los más sobres de la historia del estado de Zacatecas. Pues ahora sí me voy a regresar con el compañero para que me diga lo que me tiene que decir del disco, del iTunes, del calcetín. Mire, compañero, eso, lo que se ve no se pregunta. ¿De acuerdo? No, yo no sé, dicen verdad, yo no sé si sea cierto o sea falso. Ahora platíqueme, por favor, ¿cuándo sale a la venta el nuevo disco? Primero Dios, ya terminando el disco ya en junio, primeramente yo creo que sale a la venta para toda la gente que, de hecho lo vamos a subir en iTunes para que la gente lo compre, lo pueda escuchar. Yo creo que es un disco muy variado, ¿no? Donde trae rancheras, corriditos, romántico, para todos los gustos. Yo creo que es importante pensar en toda la gente, que la gente está al pendiente, ay, me gusta esta canción, me gusta Zapateadito, una cumbia. Yo creo que es pensando en toda la gente que le gusta la música. Pues felicidades a la gente de Zacatecas, felicidades a esta gran banda. Gracias otra vez a Yasmin por habernos traído este bonito momento de entrevistar a esta gran banda de México, que es La Auténtica de Jerez, Patrimonio Zacatecano. Y se van a despedir ellos porque quiero que ellos se despidan. Y ellos son... La Auténtica de Jerez, Patrimonio Zacatecano. ¡Ándale! Ya se empezó.